La represión no es ningún invento de ahora de este gobierno, ni de algunos jueces o con la petición de fiscales. No es nuevo. Durante toda la historia, el movimiento obrero, el movimiento contestatario, todos los que han querido un mundo mejor a lo largo de estos años y de toda la vida, han sufrido represión. Porque las minorías necesitan ese poder represivo. Cuando no pueden con sus mentiras, cuando no pueden doblegar al pueblo, utilizan todos los métodos posibles. Sea el engaño, la criminalización, el ponernos como si fuéramos unos violentos, o incluso en sus medios de comunicación. Sí, sus medios. No crean ustedes que esos medios son del pueblo. Manipulación. Igual que los terratenientes tienen las tierras en Andalucía, los ricos tienen los medios de comunicación. Y esos medios son un sostén que ellos tienen para difundir sus mentiras, para difundir y engañar y criminalizar a todo el que pelea. Andrés Bólado es jornalero. Desde que tenía 10 años, nadie le puede acusar de que fuera una persona violenta. Nadie. Durante estos 30 años de lucha, este compañero ha estado siempre al lado de los sin techo, de los inmigrantes, de los jornaleros. Ha visitado Navarra, donde se van de su pueblo cerca de 3.000 jornaleros. Ha visitado Francia. Ha visitado Castilla-La Mancha, que están los trabajadores de Joda y de Sierra Máquina, inmigrados para talar las parras, las uvas. Es un jornalero que siempre ha estado al lado de la gente necesitada. Pero fíjate.